Ha nacido en un país que come terreno al mar, pero al llegar a París nada comerá. Le impresiona tanto esta ciudad que se hace impresionista, ilusionista del pincel y de la tela marinera. Y de loco ya de más, pierde la mitad de una oreja que se queja de lo que hay que escuchar. Ole, el óleo de girasoles de Van Gogh y sus pipas, qué ricas son. Ole, el óleo de girasoles de Van Gogh y sus pipas, qué ricas son. Enemigo en el amor y en la vida de un tal Paul, amigo de Gauguin en las luces de Arles. Un poco pura, un poco de mala uva y mucho más de masoca y más perdido y un vespino en el París Dakar. Cartas sin parar a su hermano del alma y el bolsillo le olé los suspiros que nadie puede contestar. Olé el óleo de girasoles de Van Gogh y sus pibes. Qué ricas son. Pone el óleo de girasoles de Van Gogh y sus pipas. Qué ricas son. 37 años sin vender una escoba, solo un cuadro a duras penas. Vive la vida si el estómago da calambre y una pistola pone de moda el rojo en su sien. Un siglo después, cuadros del holandés se venden a un precio que podría suprimir la deuda externa. Sus pipas.